Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, esta es la primera sesión del, del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques en el 2020. Eh, y a partir de esta primera sesión tendremos otras sesiones el último jueves de cada mes. Eh, el resto de los meses de, de este año más alguna otra actividad que eventualmente se puede organizar eh, el día de hoy vamos a, a escuchar a Norma López Castañeda eh, muchos de ustedes ya la conocen Norma ha estado trabajando en el Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta ella hizo tanto la tesis de maestría como la tesis de doctora de perdón la de licenciatura y de maestría en el, en el Geoparque la del doctorado, esperemos que también la haga. En este caso se va a ir a la Universidad Estatal de Arizona. Y ya casi un hecho de que se va, que la aceptaron allá para continuar con estos temas. Y como ustedes saben, el tema de la investigación en cualquier geoparque pues, juega un papel muy importante que también es eh, de un alto valor eh, a los ojos de la, de la UNESCO y de la Red Mundial de Geoparques. Entonces, el tema que nos va... A, a mencionar, nos va a explicar Norma, tiene que ver con, con las cuestiones de agricultura en, en la Mixteca Alta, en particular en el Geoparque Mundial UNESCO, que es además uno de los temas eh, que explican precisamente la relación que existe entre estos temas geológicos, geomorfológicos, con, la, con los temas sociales y los temas arqueológicos e históricos. Entonces es un tema que nos ha eh, que es uno de los temas más llamativos del geoparque, ah, eh, al menos es una es, es mi opinión y creo que la comparto. Y entonces le vamos a dar la palabra a Norma para que nos diga eh, al respecto de su trabajo. Bienvenida Norma. Gracias. Eh, bien, pues antes que nada quiero y agradecerle al público al público presente eh, que se den el tiempo para venir a escuchar esta charla y también eh, a la gente que nos sigue en la transmisión de, de YouTube mandarles eh, saludos y darles las gracias por dedicar su tiempo eh, en lo que dure esta charla eh, bien como ya lo mencionaba el doctor José Luis eh, la charla está enfocada, eh, digamos, es un poco diferente a lo que normalmente se expone en este seminario, que tienen que ver con propuestas de geoparques, eh, iniciativas en diferentes sitios. Eh, de alguna manera, esta charla aborda una cuestión más eh, conceptual acerca de eh, los geoparques, la geodiversidad, los geositios, que, si bien es algo de lo que no, casi no se habla, o no se ha hablado en ese seminario, pues es un tema pertinente para crear un, un marco común y saber, pues, de qué estamos hablando, ¿no? eh, Bueno, la, la charla se titula se Lamabordos titula la Mabordos en el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta de la técnica agrícola a los sitios de la geodiversidad". Eh, y bien, antes de continuar la pregunta primera que hay que contestar es qué es un lama Bordo. Quizá muchas de las personas que se encuentran el día de hoy eh, aquí han tenido la oportunidad de visitar el Geoparque Mixteca Alta o saber por las diferentes charlas que se han impartido eh, en este seminario y en otros eventos ¿qué se, de qué se trata un, eh, ¿qué es un lama Bordo. Pero bueno, eh, suponiendo que no es el caso. Es pertinente esta, presenta esta definición. Bueno, antes que nada, un lama-bordo es eh, un tipo de terraza agrícola. Eh, terrazas agrícolas hay muchas, de diferentes tipos. Normalmente, nosotros tenemos en el imaginario terrazas agrícolas como los andenes eh, en los Andes, este tipo de terrazas que es una modificación de las laderas para poder eh, cultivar o persiguen otro tipo de eh, propósitos habitacionales en algunos casos, pero eh, esas son como las terrazas más populares y mejor conocidas. Eh, los lamabordos son un tipo de terraza, de terraza agrícola, pero a diferencia de estas que les mencionaba hace unos momentos, estos se construyen en el fondo de las eh, corrientes superficiales. Eh, poseen diferentes nombres localmente, las personas se refieren a este tipo de estructuras como camellones, arenales, atajadizos, trincheras, teceras eh, o presas filtrantes. son algunos de los términos que nosotros encontramos en la literatura en español para referirnos a este tipo de terrazas, mientras que hay otro tipo de... Eh, se les denomina con otros nombres en la literatura anglosajona. y de dónde viene el término, el término del amabordo? Eh, bueno, este es un término que propone en 1969 el arqueólogo, etnólogo, antropólogo Ronald Spores, eh, para designar de manera muy descriptiva ese tipo de estructuras. Por un lado tenemos eh, la lama, que es el suelo, que es retenido eh, tras un muro, en este caso el bordo, el muro de las rocas. Eh, este término él lo concibió como algo provisional. sin embargo, con el paso del tiempo fue adaptado en diferentes, investi este, recuperado en diferentes investigaciones y la mayoría de los textos eh, que hablan de este tipo de terrazas en esta región se refieren a esas estructuras como lama eh, pero bueno, no hay que perder de vista que, es un, eh, que, la que en las comunidades tienen otra manera de designarlos. Y que es el término que las personas realmente utilizan. Este esquema es solo para ilustrar lo que les mencionaba en la diapositiva anterior acerca de que estamos hablando de coluvión, sedimentos que provienen de la parte alta de la cuenca que son represados en el fondo de la corriente superficial por un muro de rocas. Normalmente este muro es de, de piedra seca, es decir, se acomoda sin ningún otro tipo de, eh, de, de mortero o algo que les dé mayor cohesión. ¿no? Eh, y bueno, nada más mencionar que este es un modelo rediseñado por alumnos de la Facultad de Artes y Diseño, que, bueno, como ustedes también eh, podrán notar en, a lo largo de la presentación, estamos... Eh, de alguna manera estrenando la identidad gráfica en la que ellos trabajaron y pues de ahí vienen los colores y la tipografía que se utiliza a lo largo de toda la presentación un agradecimiento para este grupo de trabajo y, y bueno este es un diagrama también solo para ejemplificar eh, que estas terrazas no se encuentran de manera aislada sino que conforman eh, sistemas a lo largo de las corrientes eh, superficiales no entonces tenemos que en la corriente superficial se construyen diferentes eh, a diferentes distancias y esto depende de la forma de la, de la cuenca, este tipo de terrazas, ¿no? Eh, y bueno, ya les presentamos a los lamabordos, qué son, cómo funcionan y ahora es pertinente hablar eh, por qué hay este tipo de terrazas en... Eh, en esta región, no solo en el Geoparque Mixteca Alta, sino en toda la, la Mixteca eh, Alta como región cultural. Bueno, algunos, eh, algunas personas que se han dedicado a estudiar este tipo de estructuras, eh, lo que enuncian es lo siguiente, que son dos factores esenciales para la construcción de terras agrícolas. Uno es eh, zonas con un relieve eh, irregular, es decir, zonas montañosas, además de que ese tipo de estructuras no solo es una forma de crear una nueva superficie para la agricultura, sino que también permite eh, hacer el manejo del agua en la cuenca. Es decir, proveen eh, humedad para el crecimiento de las plantas a lo largo del año, y esto nos habla de otras condiciones. Eh, estos mismos autores enuncian que la mayoría de las terrazas, por lo menos en el continente latinoamericano eh, se construyen en regiones con una marcada estación seca o bien con climas de tipo árido, semiárido. Y este es un factor adicional, el factor geológico, por lo menos eh, en lo que la mixteca alta respecta. Y eh, bueno, ya lo desarrollaré más adelante. Eh, primero, solo para saber eh, de qué estábamos hablando y en dónde nos encontramos. Eh, más adelante les diré dónde está el G-Parque, pero bueno, primero la región mixteca, la mixteca eh, alta particularmente. Eh, existen diferentes propuestas teóricas acerca de qué comprende la región mixteca en general y la región mixteca alta en particular y eh, retoman diferentes eh, elementos para hacer esta propuesta, pero más o menos... Eh, Coinciden en algunos de sus límites. ¿no? En esta diapositiva tenemos la propuesta que hace Ronald Sports con el Azure eh, para regionalizar la Mixteca y por otro lado la propuesta que realiza Terraciano, que retoma Smith de 1973, para decir qué es la Mixteca y cómo se divide. Pero bueno, nuestra área de estudio es la Mixteca Alta, este polígono eh, verde. Y dentro de la Mixteca Alta, nos referiremos a una zona que es eh, considerada por muchos como el núcleo de la Mixteca Alta, que es esta región en el Valle Inochixtlán que comprende los valles de Yanguitlán y Yocuita. Pero bueno, ya sabemos dónde estamos: la Mixteca, la Mixteca Alta. Y retomando los factores que enuncian eh, Donkin y Rojas, por un lado tenemos, mencionábamos lo del relieve abrupto. Y esta es una fotografía de una región dentro del Geoparque Mixteca Alta. Es un paraje que se conoce como Vista Hermosa. Y bueno, más allá de que, dependiendo de nuestras acepciones de lo que consideramos lindo o no, estemos de acuerdo con la comunidad de que es hermoso, podemos observar muchas cosas en esta imagen. Por un lado, es evidente que se trata de un relieve bastante abrupto, muy irregular. Eh, en esta fotografía no se ve, pero más o menos, si hubiera tomado la foto vaya como un poco más lejos, hubiera alcanzado a capturar eh, el Cerro Verde. Que existen algunas eh, controversias acerca de si es o no es, pero bueno, lo que algunos dicen es que es el punto en el que se unen eh, dos diferentes regiones fisiográficas en México, de lo cual deriva este relieve tan. Eh, energético, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, es innegable que es montañoso. Por otro lado, nosotros observamos pequeños valles eh, que están muy aislados en los que se puede realizar agricultura, pero vaya, no hay, no hay mucho más. Y otra cosa que nosotros apreciamos en esta fotografía es... Eh lo avanzado de los procesos erosivos. Aquí vemos diferentes campos de cárcavas a lo largo de, eh, de esta región, que es un paisaje recurrente, eh, si no en toda la Mixteca Alta, pero por lo menos en el área del geoparque así es. Ahora, eh, el siguiente factor que enunciaban acerca eh, relacionado con la presencia de terrazas. Eh, bueno, aquí se me movió un poco la gráfica. Pero bueno, estos son eh, climogramas de estaciones meteorológicas que se encuentran dentro del Geoparque eh, Mixteca Alta. Y bueno, en términos climáticos, en esta zona el clima es de tipo templado, C, con eh, precipitaciones en verano. Pero lo que nosotros podemos observar en los climogramas es que existe una marcada estación seca. En la región, por lo menos de los meses de noviembre a marzo o abril, es lo que observamos en, las dos, en los dos climogramas. Entonces, tenemos un releve muy abrupto, eh, una marcada estación seca, y eh, lo que les comentaba acerca de la, de la formación Yanguitlán y la relación con la construcción de terrazas en la zona. En 1973, eh, Kirkby ya apuntaba que había una relación con la presencia de esta roca y eh, la construcción de terrazas en la región. La Formación Yanguitlán es eh, una secuencia de limos y arcillas poco litificados, eh, además de que tienen también ceniza volcánica por la historia geológica que en ese momento. Bueno, los eventos geológicos que ocurrieron en el momento en el que se formó esta roca. Pero bueno, eh, la idea es que es una roca sumamente deleznable. A este respecto, eh, Gonzalo Fernández de Castro tiene un trabajo con fotogrametría de drones en el que explica y el que mide, eh, o sea, porque yo les puedo decir que se erosiona y que se erosiona mucho, pero él tiene datos concretos acerca de cómo se erosiona y en qué. Eh, en qué cantidades, no? y que es, desde luego, muy diferente a otros tipos de roca que se presentan en la región. Eh, y un poco para continuar con esta idea acerca de la relación de la presencia de terrazas con este tipo de rocas, en 2016 se hizo un ejercicio eh, para ver en qué zonas se distribuían la mayoría de los sistemas de terrazas de tipo lama-bordo eh, y bueno, este es un mapa, de, un mapa geológico de la zona. Tenemos aquí algunas de las formaciones que se expresan en el geoparque. Y los puntos negros es el punto más bajo de una secuencia de terrazas, de terrazas de tipo lama bordo. Y bueno, lo que en ese momento observamos es que poco más de la mitad en ese momento se identificaron alrededor de más de 200 sistemas de terrazas. Más de la mitad de esos 200 sistemas se asociaban directamente con la presencia de la Formación Yanguitlán, al menos en, en este territorio. Eh, y bueno, ya contestamos la pregunta: ¿por qué hay terrazas en, en la Mixteca y particularmente en, en el área del geoparque? Y otra pregunta que es necesario atender es. Eh, aquella que alude a su antigüedad, desde cuándo se construyen estas, estas terrazas. Eh, y bueno, hay diferentes propuestas. Eh, algunos dicen que, bueno, la idea más difundida es que son terrazas que se construyen desde hace por lo menos 3.000 o 3.600 años. Hay quienes son un poco más moderados y proponen eh, 3.000. Y hay quienes son todavía más moderados y dicen que la temporalidad de las terrazas no va más allá de los 2.000 años. Eh, y esto es un tema bastante interesante porque nos bueno, pone en la mesa eh, temas que se han estado discutiendo eh, en la antropología, en la arqueología, acerca de los sistemas culturales. ¿no? Hay diferentes argumentos que defienden cada una de las edades. Por ejemplo, aquellos que dicen que las terrazas son de alrededor de 3.600, 3.500 años, lo hacen en función de datos radiométricos, es decir, tomaron muestras de carbono y las, de carbono y las mandaron a datar y es la edad eh, calibrada que les arroja, por ejemplo. ¿no? Entonces ellos tienen una edad mínima de una terraza. Y estos ejercicios los realizaron en la zona de Coixlahuaca, al norte del geoparque, y en el valle de Yucuita. Eh, los que realizaban el Valle de Yucuital les arrojaban las edades de 3.000 eh, años. Por otro lado, las personas que son de la idea de que estas terrazas no pueden tener más de 2.000 años de antigüedad. Eh, vaya, el, el argumento que ellos defienden tiene que ver con la presión de recursos y. Eh, la cantidad de personas que vivían en la región en determinado momento. Es decir, que antes de 2.000 años, antes del presente, no había un número de personas que, exige, eh, que demandara o que pudiera mantener un sistema de estas características. Eh, ¿Quién tiene la razón, quién no? No lo sabemos. El debate está abierto y es eh, muy interesante poder reflexionar en estas ideas, porque de alguna manera, pues... Ahí vemos nosotros expresado estas diferentes tendencias en, eh, en las escuelas de pensamiento. ¿no? Por un lado, eh, esta gente de, que es partidaria del evolucionismo unilineal, por ejemplo, Eric Wolf o Palmer Child, todos ellos hablan como de un modelo de sociedad justamente que apoya esta idea de la presión demográfica. ¿no? Si no había suficientes personas la presión sobre los recursos no era tan alta y no había por qué construir un sistema de estas características. Sin embargo, está del otro lado aquellas personas que son más adeptas a la postura del evolucionismo multilineal, que hablan de este tipo de terrazas no como una respuesta a, la presión, a presiones eh, demográficas en el medio, sino como una estrategia de adaptación eh, en un ambiente... En un ambiente eh, con características tan desafiantes. Eh, me refiero en el caso de eh, la escasa precipitación y pocos valles, extensos valles. Eh, bueno, eh, el debate continúa, se tienen que hacer todavía muchos trabajos para decir, para poder inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Pero vaya la idea que me trae, que, que dejo es que hay trabajo, hay tareas pendientes que realizar. Eh, este tipo de terrazas, bueno, por todos los debates teóricos que suscitan son importantes, pero no solo por eso. También tienen una importancia ambiental, eh, cultural, eh, agroecológica de diferentes magnitudes. Eh, del lado de la importancia ambiental, ustedes pueden observar en la fotografía... Nosotros observamos eh, una secuencia de terrazas. Esto es una agencia que se llama Guadalupe Gavillera en uno de los municipios al norte del geoparque. En lo que ustedes pueden observar, en las laderas adyacentes tenemos un poco de vegetación, pero prácticamente está la roca aflorando. Eh, el poco suelo que existe se encuentra represado dentro de estas estructuras, las cuales son aprovechadas para la agricultura. Eh, en este sentido, los, eh, los lamabordos funcionan como, como reservorios eh, no solo de suelo, eh, sino también como reservorios de, de humedad, de nutrientes, de materia orgánica, que son aprovechados para el crecimiento de las plantas. Eh, este es un perfil que, una descripción de perfil de suelos realizada en un lamabordo, eh, y bueno, ustedes pueden observar que se trata de suelos profundos, eh, con cierto desarrollo de estructura, con cierta coloración que nos, eh, nos hablan de algunos procesos que ocurren dentro del suelo. Pero cuando hablamos de perfiles profundos, depende las características de la cuenca en la que se construyen los lamabordos. Pero tienes eh, almacenamiento de, no sé, dos metros de materiales en la terraza. O, como es el caso en este sistema, que se encuentra en, en Toshí, eh, que pertenece al municipio de Santo Domingo, Llanguitlán, tenemos, este es el muro del Lama Bordo, son eh, 13 o 14 metros eh, que están represando suelo en esta cuenca. De otra manera, eh, pues es un material que se hubiera movilizado por efecto de la erosión, y de la respuesta de la cuenca en diferentes momentos, pero de momento se encuentra ahí eh, proveyendo de ciertos servicios ecológicos a esa cuenca. Eh, y bueno, son eh, también espacios eh, que atraen en los que se desarrollan no solo cultivos y algunas plantas, sino que atraen eh, fauna. Estas son fotografías que se tomaron en diferentes momentos dentro de, los sistem dentro de un sistema de, de lama en la comunidad, en el municipio de Santo Domingo Tonaltepec, en el paraje de Ichillodo. Y bueno, o sea, podemos ver diferentes especies de roedores, eh, algún animal que, bueno, no soy bióloga, no supo identificar la huella, pero está el registro de que algo andaba por ahí. Y eh, esta otra imagen es muy importante porque esta se llama, eh, es la ranita del mediodía, que es eh, endémica de, de la región, de la Mixteca. Y bueno, son espacios que atraen este tipo, que favorecen eh, la vida de este tipo de, de fauna. Eso por el lado ambiental. Ahora, eh, respecto a la parte cultural, eh, los lamabordos, este tipo de terrazas, no solo son una realidad material concreta, ¿no? También son espacios en los que se construyen, se desarrollan, se reproducen y se modifican prácticas sociales y culturales. Esta imagen es, eh, es importante porque, bueno, ocurre en el contexto de la evaluación de los expertos de la UNESCO en 2016. Eh, las personas... Eh, Realizar una demostración de cómo es que antes se, la, se trabajaban estas tierras, ¿no? es decir, eh, apoyados con la Junta. Sin embargo, es algo que es una práctica que en tiempos recientes está eh, por desaparecer por diferentes razones eh, que tienen que ver con la migración, las transformaciones sociales y culturales, pero bueno. También esta idea de que es un espacio eh, en transformación no solo física por los procesos geológicos y geomorfológicos, sino también de transformación social. Eh, relativo a la importancia cultural de estos sitios, eh, existe todo un cuerpo de conocimiento que las personas que viven en, estas, eh, en este territorio han desarrollado alrededor de este tipo de terrazas. Por ejemplo, eh, este fue un taller para construir un lama bordo en una agencia que se llama Río Blanco en Santo Domingo Tonaltepec, organizado por el doctor eh, Quetzalcoatl Orozco, en el que participando en el taller y platicando con las personas que estuvieron ese día, eh, pues nosotros dimos cuenta de muchos conocimientos que ellos tienen, que tienen que ver acerca del conocimiento de la época de lluvias, de la época de secas, de la respuesta hidrológica de las cuencas para saber en qué punto poder desplantar el muro de la terraza, cómo hacer ese desplante eh, y toda la organización del trabajo que se genera alrededor de la construcción de, de una terraza. Eh, y cuando me refiero a esta organización social, hay dos elementos que quiero destacar. Existen... Eh, Dos conceptos, la guesa y el tequio. Eh, para trabajar, para construir una terraza, para cultivarla y para darle mantenimiento, son dos conceptos que median, la guesa y el tequio. La guesa es entendida como un regalo, algo que tú das eh, vaya de manera desinteresada, pero que también la comunidad tiene el compromiso de quienes participan en esa guesa de en algún momento regresarlo pero es, eh, es más como un concepto de regalo, de dádiva, no sé si es el término correcto. Por otro lado tenemos el tequio, que el tequio es, eh, es un deber, es un deber que tú tienes que cumplir como miembro de una comunidad. Y estas dos estructuras eh, participan en, en ese tipo de trabajo. Eh, también, por otro lado también tenemos... Eh, relativo a la importancia cultural, eh, los pedimentos y las ofrendas que se hacen eh, tanto para la construcción como para el cultivo de este tipo de estructuras. En ese mismo taller que les menciono, cuando se desplantó eh, el muro, lo primero que se hizo fue colo colocar como la, la roca clave. Eh, y una vez que la roca clave estuvo en su lugar, fue eh, un pedimento al dueño del lugar y a todos los que estábamos presentes eh, pidiendo por el bien de ese trabajo. Eh, y eso era solo para construir la terraza. Por otro lado, la, la imagen que tenemos de este lado, eh, nuevamente, amablemente las personas nos mostraron cómo era el proceso de, eh, sí, como, como de ofrenda al inicio del ciclo agrícola para pedir que las cosechas sean eh, abundantes. Eh, y también ya hablando acerca de la actividad agrícola propiamente, pues todo este conocimiento que la gente tiene eh, del momento en el que hay que sembrar qué especies son las que se siembran en este lugar, que son eh, especies que eran los mixtecos, eh, en este caso estoy hablando particularmente del maíz, eh, especies que han adaptado durante miles de años, que son capaces de sobrevivir en un, eh, en un entorno que podría resultar eh, estresante para otro tipo de variedades no adaptadas a esta región. Eh, y no solo es cuándo se siembra, sino cómo se siembra. Estas son imágenes del de cultivo del cajete en una comunidad que se llama La Laguna, en Soyaltepec, en la que las personas también nos mostraban cómo es el proceso. De abrir el cajete en los surcos, plantar la semilla, pero eso no lo hace una persona, sino que se hace en cuadrillas. Son varias personas las que participan en el momento de la siembra y nuevamente es que median este tipo de estructuras que les hablaba anteriormente: la, la guesa y el tequio. Y por otro lado, tenemos la importancia agroecológica asociada a este tipo de terrazas, ¿no? Eh, nuevamente el doctor Quetzalcoatl Orozco está des desarrollando eh, esta línea en, en el Geoparque y eh, justamente retomando el tema de las variedades de maíz que se siembran en este sitio, la diversidad genética que poseen y las estrategias que han desarrollado para adaptarse eh, a este tipo de ambiente. Por ejemplo, eh, algo que recuerdo mucho que, que él comenta. Es, quizá en esta fotografía no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí vemos eh, como una franja blanca, eh, que son vellitos que tiene la planta, precisamente que la protegen, eh, por un lado, para en contra de las heladas, eh, que pueden hacer que se pierda el, la cosecha, y también es, eh, bueno, cuando la planta está, eh, no está seca, vaya que está, que está verde. Podemos notar una coloración eh, como morada que le provee protección contra eh, la radiación solar tan intensa en esta región. Eh, y bueno, son diferentes especies de maíces eh, creollos y de cajete específicamente que se trabajan eh, en esta región. Y pues también esto nos habla de una diversidad y una riqueza eh, genética muy importante que de alguna manera pues, está relacionada con, con los lamabordos y las prácticas que se realizan en ellos. Eh, y bueno, ya les hablé acerca de por qué son importantes y ahora traigámoslos al contexto de, eh, del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. Como algunos de ustedes saben, y, y los que no, pues aquí está escrito, el lema del Geoparque es... Erosión, cultura eh, y geopatrimonio. Y para ilustrar el punto, puse esta fotografía que a primeras luces no parece muy representativa, pero eh, les voy a decir por qué sí. Eh, primer punto: la erosión, es evidente, eh, podemos verla en la fotografía. Son eh, campos de cárcavas en la formación Yanguitlán y eh, la parte de la cultura la tenemos eh, lo relativo a la construcción de las terrazas, que no se ve muy bien, pero por aquí viene el ama a bordo esta es la terraza, eh, la construcción de la terraza, la cosecha, eh, la limpia de esos espacios. Y la parte de geopatrimonio, este es un lugar que se llama San Pedro Añañe, en este sitio hay... Eh, se desarrolla un geosendero eh, para recorrer... Eh, los diques, los diques que son intrusiones eh, magmáticas, es decir, eh, en algún momento de la historia geológica de la región, eh, el magma se encajó en fracturas preexistentes en esta roca y como es tan erosionable, en algún punto fueron exhumadas por, por el proceso de la erosión. Eh, pero el geopatrimonio no solo está en el hecho de que se haya diseñado un geosendero para recorrerlos, sino que también tenemos eh, asociaciones, eh, ¿cómo decirlo? Platicando con la gente del lugar, ellos los diques, eh, pues siempre los han visto, siempre han estado ahí y tienen diferentes asociaciones. Por ejemplo, tiene que ver también con, con la narrativa de las comunidades, ¿no? Se habla de ellos eh, en sus leyendas, se les concibe como serpientes de piedra eh, que de alguna manera han interactuado con otros elementos presentes en el territorio y hoy se encuentran ahí. Eso por un lado, desde el lado de la, de la leyenda eh, que involucra a, eh, al dique en sí mismo, pero por otro lado estas zonas también tienen eh, cierta importancia ritual. En esta comunidad, específicamente en San Pedro Añañe, a, estes, a estos espacios se les ve como, como espacios de culto. No sé si decir sagrados, pero como espacios de culto. Hay eh, leyendas que aluden a que se trata de espacios pesados, como que hay una presencia. Eh, a la que hay que rendir respeto, hay que reverenciar y si no lo haces eso tiene consecuencias. Entonces, como parte del recorrido eh, se ofrecen eh, ofrendas para los dueños de ese lugar eh, y bueno, en, no, solo se, no, no es algo que suceda solo en esta comunidad, sino también en otra que se llama eh, Marcos Pérez, que se puede ver desde el mirador de vista hermosa en Tonaltepec donde hay enormes campos de cárcavas y también se ven muchas estructuras de este tipo. Y en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de campo con el doctor Víctor, la maestra Rale, la maestra Pili y la doctora Silke en ese sitio. Y caminando alrededor de estas estructuras nosotros encontrábamos eh, muchos fragmentos de cerámica, eh, cerámica actual y cerámica antigua, lo cual nos habla de un uso ceremonial. De estos sitios. Y bueno, todo eso para explicar la parte del geopatrimonio asociado a esta imagen. Eh, nuevamente, ahora quienes si saben dónde está el geoparque y para los que no lo explico, este se encuentra eh, en la Mixteca, en la Mixteca Alta, particularmente, al noroeste de la ciudad de Oaxaca y está conformado por nueve municipios. Que son los que aparecen en este mapa. Pero bueno, la denominación de Geoparque es algo relativamente reciente. Es una zona, particularmente Yanguitlán, que se empezó a trabajar desde el 2011 en una colaboración, si esa es una, liderada por la maestra Oralia. Y es en 2014 que formalmente inicia el proyecto de Geoparque. Dos años después acuden expertos de la UNESCO a evaluar la propuesta y en 2017, en mayo, deciden que, que el espacio cuenta con las características que el programa busca y se le reconoce como, un, como este espacio, como un geoparque mundial UNESCO. Eh, y esto en gran medida gracias a, a que existen elementos no solo geológicos y geomorfológicos sino estos otros elementos, los lamabordos, por ejemplo, que son eh, figuras en las que todos estos factores convergen, la parte geológica, geomorfológica y la parte cultural. Eh, bueno, este es un mapa más bonito de, de la zona de estudio, eh, este Fue también es parte de la colaboración con la Facultad de Artes y Diseño, y solo es para mostrarles eh, los diferentes geosenderos, y geositios que se encuentran en el territorio del geoparque. Es decir, la oferta es, es amplia. <coughs> eh, pero regresando al tema de los lamabordos, eh, bueno, esta es una imagen de Google Maps, solo para ejemplificar eh, el impacto eh, que tienen en el territorio este tipo de estructuras. Esta es una, no se encuentra. Dentro del geoparque, pero está, vaya, lo separa 100 metros o algo así, ¿no? Eh, pertenece a una comunidad que pertenece al municipio de, de Nochistlán, que se llama Santiago Matlán. Santiago Matlán está aquí arriba. Eh, y quiero hacer énfasis en esta cuenca. Ustedes observan eh, esto que vemos como escaleras, son los, los lamabordos. Y dentro de esta cuenca solamente. Tenemos 29 sistemas, entendiendo como un sistema a esta sucesión de, de terrazas hasta este punto más bajo. Aquí vendría otro sistema, este sería otro sistema, otro sistema. Bueno, en esta cuenca tenemos 29 y si medimos linealmente cada uno de los sistemas tenemos eh, 19 kilómetros eh, de terrazas. O sea, solo linealmente esto hay que habría que llevarlo a, a superficie para saber. Eh, realmente cuánto espacio están abarcando en el territorio. pero bueno, es solo como para darles la idea de que es, hay muchas en, el, eh, en este espacio. y que tanto son muchas. en algún punto se realizó un ejercicio de contabilizar los sistemas del eh, de ama bordos, es decir, eh, nuevamente ese sistema Pensándolo como una sucesión de, de terrazas, que puede ser de 100 metros o, eh, 14, eh, o 4 kilómetros de largo los sistemas, ¿no? O Entonces, sea, las dimensiones son variables. Pero bueno, en ese momento se contabilizaron más de 1.000 sistemas, eh, no solo dentro del geoparque, sino en las áreas adyacentes. Eh, y... Bueno, tenemos un elemento de importancia cultural, eh, geológica, geomorfológica, muy notable en el territorio. Eh, y bueno, ahí venía nuevamente en el contexto de, de la labor del geoparque el reto para eh, incluirlos en la propuesta, no sé si llamarla como conceptual del geoparque, ¿no? Entonces. Bueno, no podíamos pensar, eh, son importantes todos estos sitios, pero no los íbamos a, a incluir como en una base de datos, porque si no tendrías una base de datos con sitios importantes en la región de más de, de mil puntos, ¿no? Entonces habría, había que buscar una, un concepto diferente para ese tipo de estructuras. Eh, y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los lamabordos como sitios de geodiversidad. O bien sitios geoculturales. Y para llegar a este punto es necesario un poquito de teoría. Este es un esquema adaptado de Brila, que él en 2014 propone un ejercicio para clasificar la geodiversidad. Y bueno, para explicárselos rápidamente, tenemos como en el rango más alto, la diversidad natural, la diversidad que contempla todo, eh, la parte geo, la parte bio, por ejemplo. Entonces, para nosotros nos interesa la parte geo, eh, no porque la bio no sea importante, pero solo para darle mayor énfasis. Entonces, dentro de la geodiversidad están aquellos sitios que poseen un valor eh, estrictamente científico frente a aquellos a los que se les asocian otros valores. En este caso solo puse tres, pero pueden ser muchos más. El educativo, por ejemplo, el estético o el cultural. Y de aquellos que tienen valor estrictamente científico, se diferencia de los que están en el sitio a los que ya no. Los que están en el sitio se les llama geositios. Los que no, elementos del patrimonio geológico. Los que se les asocian otros valores, nuevamente la diferencia es si están en el sitio o no, si están, se les llama sitios de geodiversidad, o bien elementos de geodiversidad si no están en el sitio. Este es un ejemplo de algo que podría ser un geositio dentro del geoparque. Eh, lo que vemos aquí es este, esta loma, se llama eh, la loma tasa. Y es importante, no solo por la presencia de la erosión y las cárcavas, sino porque en este sitio fue, es la localidad tipo de la Formación Yanguitlán. Eh, es decir, aquí fue descrita por primera vez. Entonces, tiene un valor eh, científico muy evidente y se encuentra en el territorio. Entonces, estaríamos hablando de, eh, de un geositio propiamente dicho. Ahora, el que está del otro lado, eh, es decir, tiene un valor científico muy importante, pero ya no se encuentra en el sitio. Eh, los elementos del patrimonio geológico. Entonces tenemos en este caso, son eh, restos eh, fósiles de mastodontes, que hay muchos en la región, pero en esta comunidad en específico... En Santa María Tiltepec hicieron toda una labor para, eh, para rescatar esos restos y con miras a darle una salida museográfica en algún punto. Pero bueno, eh, tiene valor científico, desde luego, porque los paleontólogos en, en la Mixteca Alta han definido un, un periodo, bueno, no sé, vaya, un momento eh, específico que han denominado eh, bico-vigín, que en mixteco significa tiempo frío, y que es eh, las condiciones ambientales eh, que en ese momento de la historia geológica de la región favorecieron la presencia de este tipo de, de, de fauna. Entonces, tiene importancia científica, desde luego, pero ya no se encuentra eh, en el sitio. Entonces, hablamos de un eh, elemento del patrimonio geológico. Del otro lado, aquellos que se les asocian eh, otros valores que se encuentran dentro del territorio, sitios de geodiversidad. Este es un ejemplo que es una cueva eh, que es importante, vaya, la roca que hay en esta zona son rocas calizas y este tipo de estructuras de, de disolución son muy comunes en la roca caliza. Pero eso no es lo más importante en este caso. Esta cueva eh, tiene un valor simbólico muy importante porque en general las cuevas son vistas como, como sitios de tránsito, como portales hacia lo desconocido. Entonces, la comunidad eh, concibe este espacio como el lugar en el que vive el diablo. Entonces, tiene una connotación... Eh, ideológica muy fuerte. Eh, y de hecho, para poder entrar a esta cueva, esto fue eh, nuevamente en el contexto de la evaluación, si no mal recuerdo, eh, para poder entrar a este espacio, o sea, la gente realizó toda una labor antes de que la comitiva de geoturistas y científicos y público en general llegara, para que todos entráramos y no nos pasara nada. Pero, o sea, ellos unos días antes, semanas antes realizaron esa labor. Esto nos habla... Vaya, de esa connotación que tiene el lugar. Y además, hay toda una serie de, de leyendas, eh, leyendas, historias, difícil saber en qué momento termina una y empieza otra, pero que relacionan eh, la presencia de la cueva y la existencia de, esto, de este diablo con la historia de población-despoblación de la localidad inmediatamente cercana a este punto. Entonces, eh, tiene importancia geológica, desde luego, pero no es lo más relevante en este sitio. Y se encuentra, vaya, en el territorio, ¿no? Entonces, es por eso que hablamos de un sitio de geodiversidad. Eh, finalmente, tenemos los elementos de la geodiversidad, que están relacionados con, este, con la geodiversidad, pero que tienen un valor. Eh, Diferente al científico, o que es más importante ese otro valor que el científico, y que no se encuentran en el territorio, en, en el lugar. ¿no? Y en este caso les pongo el ejemplo de, de la alfarería. Este es el tipo de, de alfarería que realizan mujeres en la comunidad de, en diferentes comunidades del municipio de Santo Domingo Tonaltepec, pero hablamos de, del barro como el producto geológico que ellas a través de la experiencia personal tienen bien identificado cuáles son las fuentes eh, a las que hay que ir eh, y cuáles son las características de cada uno de esos materiales y cómo se tienen que trabajar. Eh, eso por un lado, ese conocimiento acerca del medio. Luego, el conocimiento en la técnica propiamente, cómo ellas eh, moldean estas piezas, eh, que es mmm, de acuerdo con algunos... Eh, Antropólogos, es una, tigna, una técnica también muy, muy antigua, que data de por lo menos 3.000 años, en la que las eh, alfareras no utilizan eh, ningún tipo de torno eh, y se, eh, estas piezas se cosen en, en hornos de leña. Y eh, finalmente, ustedes pueden observar en la fotografía, eh, estas, eh, estos jarroncitos están decorados con, esta, con estos patrones de manchas. Eh, oscuras, que son eh, un preparado para realizar este decorado, ellas preparan eh, una cocción de hojas de encino con eh, otros ingredientes que ellas eh, aplican justo después de sacar las piezas de barro de, del horno para que finalmente quede de esta manera eh, la pieza. Entonces, bueno, estaríamos hablando de la, de la cerámica, que es. Eh, muy importante desde diferentes puntos de vista, pero ajustándolo al marco conceptual de la clasificación de la geodiversidad como un elemento de la geodiversidad. Ahora bien, ¿y qué con los lamabordos? Podríamos pensar los lamabordos un poco también como lo que discutíamos acerca de los sitios de geodiversidad. Un, algo similar a lo que les platicaba de la cueva. Eh, y de hecho, por eso esta charla lleva eh, este concepto dentro del título. Pero eh, bueno, consideramos que hay elementos que, que rebasan este esquema, que si bien es muy útil, eh, puede presentar algunas limitaciones. Eh, bueno tenemos aquí otra fotografía de un sistema de lama bordos en, en un paraje que se llama Caballo Blanco en Soyaltepec nosotros vemos nuevamente esta secuencia de terrazas eh, los procesos erosivos asociados a su construcción y a su destrucción porque como ustedes observan en este espacio eh, ya está actuando la cárcava misma en la terraza eh, entonces tenemos que los lamabordos son un espacio en el que confluyen eh, procesos geológicos, geomorfológicos y prácticas sociales y culturales muy diversas. Eh, y en ese sentido surge otro, otro concepto que, es, eh, que se ajusta de alguna manera o que responde bien a este tipo de estructuras. Eh, que es el de sitios geoculturales, que es como finalmente en la clasificación de, de los geositios que tiene el Geoparque Mixteca Alta, es como quedaron los lamabordos como sitios geoculturales. Entonces, eh, esta definición es una adaptación un poco de, de estos dos autores, más eh, otros autores que también han trabajado mucho el tema de, de la parte cultural y lo, los geositios, que es eh, Paniza y Piacente. Y bueno, dicen sitios geoculturales. Se trata de rasgos resultado de la interacción de factores naturales y humanos, por lo que se les atribuyen valores, símbolos y tradiciones. Y desde luego, eh, los lamabordos responden muy bien a este tipo de, de definiciones. Y trayendo a esta diapositiva todo lo que hemos revisado en las anteriores, pues podemos decir que efectivamente en esos espacios se habla de ellas como islas fértiles porque eh, proveen de humedad al, eh, a los cultivos y a las plantas que en ellos se desarrollan dadas sus características eh, y su construcción y posición en la cuenca son espacios en los que se acumulan eh, materia orgánica y eh, nutrientes y de manera general se dice que mejoran los servicios ecosistémicos de eh, la cuenca en la que se desarrollan eh, por otro lado también tenemos eh, que estas estructuras eh, son construidas con uno de los métodos de construcción más antiguos, eh, o al menos así lo reportan algunos autores, porque es bastante intuitivo pensar que puedes bloquear una, puedes obstruir con ramas, eh, con hojas o después con piedras las corrientes para que se acumule eh, detrás de ellas todo lo que viene en la parte alta de la cuenca. Eh, también se trata de... Eh, ya dijimos que las edades están a discusión, pero si nos quedamos de, de manera provisional con el, la datación más antigua, pues se trataría de las más antiguas en, en la región mesoamericana, de algunas de las más antiguas de la región mesoamericana. Eh, también eh, retomamos todos estos eh, conceptos que ya habíamos platicado de eh, las prácticas sociales y culturales alrededor de las terrazas. Entonces tenemos. Eh, que efectivamente podemos hablar de los lama bordos como sitios eh, geoculturales eh, y finalmente de un patrimonio, eh, no solo un geopatrimonio, sino un patrimonio geocultural, en el que de alguna manera coinciden todos estos conceptos. Eh, y bueno, hasta aquí dejo mi intervención, no sin antes invitarlos a visitar la página web del geoparque. Eh, a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y de paso que le den eh, una checadita al Facebook y al Twitter del sugeo eh, en el que Mariana eh, se mantiene, lo mantiene alimentado todos los días. Y bueno, es todo por mi parte. Sí, muchas gracias por la eh, plática. Y en la última lámina dijiste que es el método de construcción más antiguo. Al respecto, tengo como dos preguntas. Eh, ¿Cuándo empieza, cuándo y dónde empieza la investigación arqueológica eh, de esa técnica de construcción? cuáles son los métodos de esa eh, investigación y práctica arqueo arqueológica y también los, eh, las estrategias de preservación. Es uno. Segundo, eh, ¿cómo han cambiado las técnicas de construcción, como es una técnica antigua que se expone a la erosión? Eh, ¿Siguen vigentes los mismos patrones desde hace 2.000 años o hay cambios? Eh, para mejorar la, la estabilidad. Bien, contesto estas preguntas. Eh, acerca de la arqueología de estas, de las terrazas, eh, de los lamabordos particularmente, hubo por ahí de 1940 y algo las primeras eh, como reconocimientos arqueológicos en la zona. Eh, pero de manera muy general no hacían eh, énfasis en la parte de los, de los lamabordos. Otra cosa que hay que mencionar en este caso es como hacia dónde tienden los estudios arqueológicos. Normalmente eh, se enfocan más a los sitios, eh, a los asentamientos. Es, y el, estos trabajos de 1940 iban buscando eso, eh, asentamientos, centros ceremoniales en la Mixteca, pero eh, a las terrazas se les empieza a dar, eh, empiezan a ser el foco de estudio precisamente por ahí de finales de la década de los 60 con el trabajo de Ronald Sports, que es el que publica el primer artículo que habla específicamente de las terrazas y su importancia eh, arqueológica y cultural. Entonces, Sí, la, la arqueología en estas terrazas es eh, bastante reciente y de ese momento a la fecha hay muchos eh, arqueólogos y personas que están trabajando eh, directa o indirectamente con estas estructuras. Una de ellas es Verónica Pérez, ella ha publicado bastantes trabajos relativos a, a la arqueología de las terrazas. También. Eh, las personas que proponen estas fechas de 3500, 3600 años, ellos realizaron eh, trabajos arqueológicos por ahí. De, o sea, su artículo se publica en 2014, pero eh, vaya, se da de manera más intensa eh, el trabajo arqueológico en esas terrazas, pues a finales de los 90 y de la fecha para acá, ¿no? Es cuando se, se realizan eh, de manera más intensa. Eh, investigaciones arqueológicas. En cuanto a la preservación, es... Eh, la preservación, para preservar estas terrazas, tiene que cumplir la función para la cual fueron diseñadas. La manera de preservarlas es cultivándolas. Eh, pero el que se cultiven o no depende de que haya personas en el lugar. Entonces... Pues es algo que no, que no abordé en la charla, pero la historia, eh, la dinámica demográfica de la región eh, ha sido muy cambiante, tanto de, pensándolo en época prehispánica, después eh, en época virreinal, vaya, en época prehispánica, en el periodo postclásico, ahí había mucha gente haciendo funcionar estos sistemas. Después, eh, derivado de eh, transformaciones sociales y las epidemias de la época virreinal, muchas personas, como muchos sabemos, murieron, eh, eh, la población nativa sufrió eh, un gran descenso derivado de, esta, de estas dinámicas y muchos espacios fueron de, eh, abandonados. Y esta región en particular... En algún momento parecía como que se, demográficamente se empezaba a recuperar, pero por diferentes procesos eh, sociales, económicos, a lo largo del siglo XX, eh, se ha, continu ha continuado esa tendencia a, a la baja eh, en la población. Entonces, a lo que voy es que no hay suficientes personas para trabajar todas estas terrazas. Muchas de ellas están abandonadas. Y pues la dinámica geomorfológica lleva finalmente a que el... están construidas en una corriente superficial. Ahí en algún momento eh, empieza a correr un río, el agua regresa a su curso y empieza. Ocurren muchas cosas en la terraza, pero finalmente el muro cede y se empieza a erosionar todo lo que estaba eh, almacenado. Eh... Pero. Bueno, eso no significa que todas las terrazas estén en franco declive o erosión, o que no se estén construyendo más terrazas, que eso me lleva a la siguiente pregunta, a los cambios en las técnicas de construcción. Eh, lo que nosotros sabemos de la construcción de terrazas es por el trabajo que muchos investigadores, el trabajo etnográfico que han eh, realizado, con diferentes comunidades para documentar el proceso de reconstrucción, de, de construcción y reconstrucción de estas eh, estructuras. Entonces, eh, eso es como por una parte del proceso en sí mismo, pero otra cosa es la, la forma. Eh, ya no solo, en la actualidad se siguen construyendo terrazas eh, finalmente, pero ya no solo son terrazas con eh, de de piedras acomodadas nada más, ¿no? Que decir piedras acomodadas no le hace justicia realmente a lo que ellos hacen porque es bastante complejo, lo aprendimos en el taller de, de construcción, eh, pero bueno, la idea es que al final no le ponen eh, ninguna mezcla para que amarre, ¿no? Eh, no solo es eso, también hay personas que ya las construyen con cemento, eh, y también en donde se construye ya es otro tema, porque ahora es no es fácil meter un tractor eh, en una terraza que está en la parte más alta de la cuenca. Entonces, eh, esos espacios, dependiendo de sus características, son los que normalmente ya no se trabajan. Se buscan espacios que sean más accesibles eh, para trabajar, por ejemplo, con el tractor, porque la mano de obra eh, pues, no permite eh, que una sola persona realice todo el trabajo que requiere la terraza. Para cultivar solamente, ¿no? Eh, y bueno, eh, hasta ahí dejo mi respuesta. Hola, buenas tardes. Este, felicitarla por su excelente exposición. Este, yo tengo tres preguntas, disculpe, muy tontas podría ser, pero este, la pregunta número uno es: este, ¿en la fase Yanguilán, en qué era geológica se formó? Eh, eoceno, Paleoceno, Eoceno. Eh, ahorita no me acuerdo bien de los millones de años exactos, pero. Holoceno, Holoceno. No, pa... no, bastante más atrás. Es, más atrás. Eh, eoceno. 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 Uh -huh. Paleoceno. ¿Y el tipo de roca característica es piedra caliza? Eh, esta, pues no sé si llamarla propiamente roca, pero es que en realidad. El, el ambiente en el que se formó la, la formación Yanguitlán era un lago. Entonces, son sedimentos, limos y arcillas que se depositaron en el fondo de ese lago. Ese lago no era muy profundo, era, era somero. Eh, y a la par estaban ocurriendo cosas alrededor. Y es, hablaba de ceniza volcánica, o sea, eso habla de actividad volcánica que estaba ocurriendo alrededor de ese lago. ¿no? Entonces, eh, pues es. Esta roca, esta formación es más bien como una mezcla de muchas cosas. Ah, muy bien, gracias. Y disculpe, este. ¿Qué quiere decir carcabas como elemento geológico? ¿Qué es una carcava en término geológico? Um, una carcava es. Cárcava. Ajá, eh, bueno. Es una forma en la que se expresa la erosión hídrica. O sea, cuando llueve, una gota impacta la superficie y ahí ya generó un impacto. Se empiezan a, remover, a movilizar algunas partículas. Y eh, vaya, dependiendo de las características del material, eh, se empiezan a generar como hilillos de agua que también están erosionando y más adelante se concentran y siguen eh, moviendo material y esto, este es un proceso que continúa y continúa y se hace más grande. cuando nosotros hablamos de una cárcava, es porque la erosión eh, hídrica ya está en un, eh, vaya en un momento como muy, muy intenso. se están exportando muchos eh, sedimentos, mucho suelo, mucha roca, eh, por efecto de la, de la erosión del agua. eso, eso es una cárcava y tiene ciertas dimensiones. Sí, como, como una barranca, pues. Barranca. Ah, uh -huh. muy bien. Disculpe, y la última pregunta es, este, ¿dónde me puedo solicitar que me manden un folleto para llevar a mis alumnos a, a su geoparque? Eh, ok, ahí en la página de Facebook Ajá. es básicamente donde puede encontrar información de todo del geoparque, eh, qué se hace, cuándo se hace, pero también es la vía para ponerse en contacto y eh, solicitar una visita. Ah, muy bien. Y ya las, eh, las personas, Sochil particularmente, eh, son las que se encargan de organizar la logística de, ah, de las visitas al Geoparque. Pero en ese espacio hay folletos descargables informativos con los teléfonos, medios de contacto y, y la accesibilidad al sitio y los costos y todo esto. Eh, o sea, más bien se le hace como un, una propuesta en función de las necesidades del grupo. Ah, bueno. Está uh -huh. bien. Entonces ahí le, le, le escribe, pero también en la página web del Geoparque ahí hay disponibles eh, bastantes materiales: eh, mapas, eh, folletos de los geosenderos, ese tipo de cosas. Muy amable, muchas gracias. No de qué. Hola, muchas gracias. La verdad es que aprendí mucho y, y uh, te lo agradezco. Eh, soy un poco cínico, entonces tengo dos preguntas cínicas. Una eh, es sobre esta idea de la adaptación, de que, entonces, como localmente utilizan estos maíces que son muy diversos y estos están adaptados a las condiciones locales. Pero las condiciones locales han cambiado enormemente desde que seleccionaron esas variedades de maíces hasta ahora. O sea, yo, yo tengo la impresión de que. De que Aquello de lo que se acusaba a los biólogos evolutivos de ser panglosianos, de ver adaptación en todo, eh, ocurre mucho en la etnodescripción de cosas. Sí, uh -huh. sí. Esta cultura está adaptada a esta realidad, pero esa cultura ha cambiado. Por ejemplo, no había diablos en, cuando los primeros locales de ahí se metieron a esa cueva. O sea, te, tengo la impresión, específicamente en el caso de adaptaciones ancestrales, de que. De que Cualquier cosa que estuviese adaptada a las condiciones ancestrales de cuando se hicieron originalmente los lamabordos, ya no funcionaría si no hubiese un proceso como diferente. O, o, o bien que no están tan adaptados, si creemos que están muy adaptados, pero no hemos comparado, por ejemplo, llevando otros maíces de otro lado para ver si se dan mejor. O sea, a mí me parece que esa parte de, de, como de la experimentación eh, nos ayudaría mucho a saber qué tan adaptado está. Y en ese sentido, la, el, el otro, pues como comentario, pero es más una pregunta eh, cínica, es cómo separamos la, lo que se ha dado en llamar saberes, digamos, conocimientos locales, de lo que son las leyendas. Esto eh, seguramente hay, hay una línea que no es fácil de definir entre algo que es una especie de leyenda como, o de tradición, decir, tenemos que dejar un. Una ofrenda, porque si no, no va a funcionar este lama a bordo. ¿Cómo separamos eso de las prácticas que sí tienen que ver con que funcione bien la agricultura en un lama a bordo? Entonces, no estoy seguro de que exista un, una definición clara que nos permita separarlo, y entonces hay que tener un poco de cuidado, porque podríamos estar creyendo que es un conocimiento, digamos, rescatable, lo que es una leyenda. Sí. Uh -huh. Gracias. Ok, gracias. Eh, muy eh, provocadoras las preguntas. Eh, en cuanto a la parte de adaptación, eh, hablamos de adaptación, no adaptación a un momento específico en la historia, sino más bien como un proceso eh, de adaptación y readaptaciones. Eh, vaya, la idea de lo estático no aplica. Eh, todo está en continua transformación. Entonces, si bien es una técnica que pretendía adaptarse a las condiciones ambientales de esta, de esta región, más adelante se transformó, si podemos pensarlo de esta manera, cuando eh, la presión demográfica de miles de mixtecos viviendo en el valle demandaba una producción más intensa. Entonces, Ahí ese primer eh, escenario cambió, eh, se transformó. Entonces, la y, y lo mismo para la, la cuestión de los, de los maíces. No es que los maíces eh, que se adaptaron hace 3.000 años sean los mismos que son ahora. O sea, esos mismos maíces han continuado readaptándose durante 3.000 años a la, a, a la región. Entonces, es, es un poco esta idea es de. Eh, Valle es un es un proceso de continua, eh, continuo trabajo y experimentación no es que se quede en, en un momento en el tiempo eh, y respecto a la idea de ver eh, si otros tipos de maíces eh, se pueden cultivar ahí y ver qué éxito tienen eh, puede ser una propuesta muy interesante eh, desde el punto de vista del eh, punto de vista ambiental ecológico, eh, pero es cómo operacionalizarlo con la comunidad ese es otro tema porque casi no lo hemos, o sea, lo hemos tomado y eh, retomado de manera tangencial a lo largo de toda la, la, la presentación, pero la parte eh, de la comunidad es es todo un tema, ¿no? Entonces puede ser una idea interesante, eh, pero al final inciden eh, otros discursos, otras prácticas que tienen que ver más con los actores locales acerca de que lo que deciden que se hace o no se hace en, en el territorio. Entonces, a pesar de que es una propuesta interesante, eh, pues habría que buscar los canales eh, más adecuados para convencer a, a alguien de hacer ese tipo de o sea, llegar con esta nueva propuesta, con esta idea, ¿no? Y luego la, la última pregunta acerca de qué, qué es leyenda, qué es conocimiento tradicional, a qué darle más importancia y a qué no. Es, eh, es interesante en muchos sentidos porque, eh, exacto, eh, es, se, se mezclan, están en continuo tránsito, pero esta parte... No sé, como, como, vaya, de la leyenda me lleva un poco como esta idea de, del folclore, ver al otro como algo distinto que no entiendes. Eh, entonces, de alguna manera, eso que no nos podemos explicar, eh, tendemos a, o que no entra, o que no corresponde a un marco de ideas eh, aceptadas, difundidas, consensuadas, es algo, algo que no consideramos un conocimiento formal o un conocimiento digno de estudiar, pero no tendríamos que verlo desde nuestra perspectiva, sino desde la otra perspectiva, que implica eh, una experiencia personal completamente diferente. Entonces, eh, por ejemplo, uno podría decir, pues queda a nivel de leyenda... Eh, que haya ahí en San Pedro Añañe una, una presencia que, que les causa daño, podría quedar a nivel de leyenda, pero eso realmente a, a, afecta sus prácticas. Eh, yo tengo muy presente la, la anécdota de eh, un trabajo de campo que realizó Gonzalo Fernández y Lorenzo Vázquez, en la que estaban haciendo descripciones de suelos. <coughs> Eh, uno de los sitios de muestreo estaba en San Pedro Añañe eh, y ya les habían dicho que era un lugar pesado. Pero pues la ciencia no reconoce lugares pesados y va al lugar pesado. Pero se estaban valiendo del trabajo y el apoyo de un miembro de la comunidad eh, que les ayudaba mientras ellos hacían una descripción de perfil. Él iba eh, al sitio eh, que estaba planeado. Y excavaba otro pozo y ya el equipo llegaba y empezaba a describir ese perfil. La persona sencillamente se negó a ir, no quiso ir. Entonces ahí es cuando te sí, como que te hace pensar: ¿es leyenda? ¿es algo folclórico? No. O sea, es algo que realmente afecta su práctica espacial, porque no va a ir allá. Es que, justo es eso, hay, hay cosas como desde nuestra lógica científica, racional, no entran en este esquema, pero es como, no sé, un proceso de deconstrucción, no pensarnos como científicos. Sí, adelante. Y bueno. Ah, ah. Ay, perdón por la interrupción, pero yo pienso que dentro del planteamiento de estos geoparques es el respeto y la tolerancia a las costumbres, leyendas, tradiciones, mitos que son muy respetables de cada lugar. Entonces, este cada mito no tiene ningún sustento científico, pero forma parte de su de, digamos de su cultura, de su forma de, de ser, desde épocas muy antiguas, no. Esas leyendas que también son ficticias, tienen un fondo como histórico a la vez, que forma parte de su cultura. Y es respetable este tipo de, de manifestaciones culturales. Sí, es, es, un, es un tema eh, complicado porque no le podemos poner variables y no lo podemos medir, pero es interesante reflexionar en ello. Siempre provoca ideas eh, muy diversas y es interesante platicarlas. Okay. ¿Y alguna otra pregunta? <laughs> bueno pues muchas gracias norma este pensemos que le vamos a dar su diploma. le vamos a dar su reconocimiento norma eh, de, por su presentación y pues además este pues desearle mucha suerte para lo que venga de su doctorado que empezará esperemos que muy pronto este, y que nos traigas nuevos conocimientos a ver si ya conocemos cómo datar esas terrazas que es uno de los temas que estará pendiente no eh, perdón se aceptan sugerencias pero no no hay este no hay como no, no ha habido un método muy claro para desarrollarlo y aunque hay ideas ¿no? pero bienvenidas las las ideas que haya eh, pues muchas gracias y los esperamos entonces dentro de un mes, el último jueves del mes, que tendremos otra presentación. Muy amables, muchas gracias por su tiempo.